Alrededor de 4.000 personas se dieron cita en la Minerva para festejar el virtual triunfo del candidato del PRI a la gubernatura del estado, Aristóteles Sandoval. El aspirante agradeció a todas las personas que votaron por un cambio y reiteró que ahora comienza una nueva era para Jalisco. El día de hoy es el referente histórico que nos da la sociedad para regresarle a servir, para luchar, para resolver sus problemas. El día de hoy ganamos la elección. El día de hoy. Quiero reconocer y agradecer de corazón a todas las grandes mujeres de Jalisco. Gracias a las mujeres, porque con su tesón, con su lucha, dirigiendo siempre al frente de una familia, nos dicen que quieren vivir mejor, que quieren que sus hijos salgan adelante, que quieren que sus esposos y ellas tengan oportunidades, trato igual y trabajo. Gracias a todos los grandes hombres que hoy nos dan también la confianza de Jalisco, hombres de trabajo. El campesino, el jornalero, el empresario, el comerciante, el maestro. Todos hoy salieron a votar. Y el día de hoy estamos aquí para decirles a todas y a todos ustedes, este gran equipo, muchas gracias, lo logramos. Ha llegado el momento, la hora de llamar a la reconciliación. Ya se acabaron 90 días de diferencias y de campañas, denostación y guerra sucia. Eso se acabó porque comienza una nueva era en Jalisco. Vamos a sumar a todos. El que quiera trabajar por Jalisco va a poder tener oportunidad de trabajar por Jalisco. Por eso estoy convencido que llegó la hora de trabajar, de luchar por un mejor porvenir y de decirles, ya llegamos. ¡Ya ganamos! ¡Y vamos a transformar Jalisco! ¡Gracias!